Bienvenidos a la emisión número 413 de Interview, el programa de la cultura tucumana. Para comenzar hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a los doctores Sonia Almirón y el doctor Augusto Moikens. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos hoy porque vienen a convocarnos a un taller muy interesante que se realizará pronto en nuestra capital. Sí, es un taller de presentación de un observatorio de sentencias judiciales y relacionados con derechos de la mujer y un observatorio de medios de comunicación también relacionados con la misma temática. El evento se lleva a cabo el día 29 de octubre a las 18 horas en la subsede del Colegio de Abogados de la provincia. Ajá. Que queda en el 24 de septiembre 741. Bien, ¿cómo se puede hacer para participar de este taller? ¿Hay que hacer una inscripción? No es necesaria una inscripción previa, solamente ir ese día. Va a haber uno de los miembros del grupo, va a estar anotando en una planillita para que nos quede registro a nosotros de las personas que asistan. Ah, qué interesante. ¿Quiénes organizan este encuentro, este taller? Bueno, este taller lo organiza ADN, que es una organización local, que es Acción por los Derechos en el Noroeste, y el ELA, que es justamente una organización internacional que se encarga de hacer e investigar las sentencias, un observatorio de sentencias con perspectiva de género y del cumplimiento de los derechos de las mujeres en toda Latinoamérica. El ELA es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que tiene sede en Buenos Aires. Este proyecto está enmarcado dentro de otro proyecto mucho más amplio que abarca 6 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. El proyecto tiene por objetivo el empoderamiento de la mujer. ¿Qué quiere decir el empoderamiento? Es que cada persona, cada mujer en este caso, conozca sus derechos y los haga propios, que sepa cómo hacerlos valer, cómo reclamar ante la justicia el goce efectivo de sus derechos. El proyecto de observatorio de sentencias tiene por objeto recabar sentencias, hacer un relevamiento de sentencias que sean favorables o no para la mujer. En esas sentencias luego se hace un informe y se los cuelga en una página en internet a manera de ser una base de datos y una herramienta tanto para las personas como para que conozcan sus derechos como para los abogados. Ajá. Al momento de que sean una herramienta para litigar. Bien. Pueden ver las sentencias en la página del observatorio, que es www.articulacionfeminista.org.ar. Nosotros específicamente desde ADN hemos decidido emprender este trabajo porque consideramos que nuestra sociedad, nuestra cultura y aún más la cultura del norte argentino es una cultura que se ha basado en una hegemonía, digamos, machista, en donde todos los lugares de poder, los lugares preponderantes, el cumplimiento del ejercicio de los derechos de las mujeres históricamente y socialmente ha estado concebido no equiparado al de sus congéneres y pares, los hombres. Entonces es fundamental para sociedades como la nuestra, en donde el conservadurismo cultural está fuertemente arraigado, destruir esos estereotipos que consideran y generan relaciones que no son equitativas entre lo que es un hombre y una mujer y el rol que debe ocupar una mujer en una sociedad y el rol que debe ocupar un hombre. Digamos, tanto las mujeres como los hombres generan sus propias inquietudes y deciden ocupar los espacios que quieren ocupar, digamos, por lo que su propia individualidad les manda. Entonces, no creemos que concepciones culturales deban ofrecer obstáculos para que la mujer de hoy, digamos, una mujer que por las convenciones tiene los mismos derechos que tienen los hombres, pueda acceder efectivamente a hacer uso de todos sus derechos. Y esto es lo que estábamos hablando con Sonia antes de venir, el tema del observatorio con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto y cuál era una de las funciones? Nosotros vemos que los medios locales no evidencian a la realidad femenina, no evidencian a la mujer como una igual al hombre. Entonces, por ahí se daba, cuando se estaba hablando de quiénes iban a ser las autoridades del Banco Central de la República Argentina, decían: Del Pont dijo tal cosa, Del Pont opinó tal cosa.
Y si uno preguntaba a la ciudadanía o a la colectividad quién era Del Pont, en el imaginario social y en las respuestas que se daban, creían que era un hombre, que era un señor. Y eso es justamente lo que hacen los observatorios con perspectiva de género. Es exigir que se evidencie, digamos, que las mujeres ocupan un lugar social importante para generar conciencia y habilitar nuevos espacios. Sí, la verdad que esta invitación es más que atractiva. Esperemos que tengan muchísima convocatoria. Si quieren recordarle a la audiencia, ¿a qué hora, dónde? Sí, el 29 de octubre a las 18 horas en la subsede del Colegio de Abogados, en 24 de septiembre, 7:41. Y hay algo que quiero destacar, es que esta convocatoria no es solo para abogados, está abierta a todo el público, porque justamente lo que nos interesa es que las personas conozcan sus derechos, en este caso específicamente las mujeres, uh-huh. y también personas de todas las disciplinas, psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, gente del medio, uh-huh. De una manera que sean multiplicadores de estos conocimientos. Muchísimas gracias. No, entonces. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Nosotros seguimos con más interview. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Detección de rostros e índice de objetos. Se usa para detectar el rostro de una persona y crear un registro con foto, fecha y hora. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223. Caja Popular de Ahorros. Desde comienzos del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos. Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en todas nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura en todas sus formas. Apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros. Desde hace casi un siglo, crecemos. Para usted. Ente Cultural Tucumán. Cultura para todos. Gobierno de la provincia de Tucumán. Cartuchos tienen larga vida. Recarga con las tintas de Injectmatica. Injectmatica, San Lorenzo 731. Vos. ¿Quién, yo? Sí, vos. Vos podés mejorar el tránsito. FM Tiempo 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días.